No hay persona que haya visitado el Perú y se haya ido sin probar un buen pisco sour, nuestro patrimonio cultural. Es por eso que hoy en la barra de Sioris le voy a dar unos buenos tips para preparar un riquísimo pisco sour. ¡Sigan! Pisco sour. Lo primero, una coctelera. Una coctelera que vamos a llenar con unos cubos, como pueden ver, súper grandes. Para empezar, tenemos el pisco. En este caso, vamos a utilizar Intipalca quebranta. La quebranta es una cepa que se acomoda muy bien y es muy versátil para el pisco sour. Luego tenemos nuestro queridísimo limón esencial en el pisco sour. Vamos a utilizar jarabe de goma, azúcar, que es importante, y la clara de huevo. Es importante que utilicemos un buen jarabe de goma. Quiero enseñarles a hacer uno súper sencillo que lo pueden hacer en casa. Primero lo primero, en una oncera, en este caso yo tengo esta de aquí, voy a poner una cantidad de azúcar. Azúcar blanca, ¿por qué? Porque si utilizamos un azúcar rubia, de repente el tono que le va a dar al cóctel que vamos a hacer lo puede cambiar. ¿Qué vamos a echarle? La misma cantidad que hemos utilizado de azúcar le vamos a echar de agua caliente o tibia. ¿Esto para qué? Para que nuestro azúcar se diluya y tengamos la textura que queremos en el jarabe de goma. Diluirlo un poquito, voy a proceder a cerrarlo y simplemente agitarlo hasta que el azúcar se disuelva por completo. Es así como obtenemos un jarabe de goma simple. Aquí lo agitamos, esperamos un ratito y volvemos con nuestro jarabe de goma listo. Listo, nuestro jarabe ya está casi terminado, simplemente lo vamos a dejar reposar un ratito mientras exprimimos nuestro limón, otro insumo importante en nuestro pisco sour. Entonces lo que vamos a hacer es exprimirlo lo necesario, yo creo que con unos 3 limones es más que suficiente. Yo tengo esta jarrita donde los voy a exprimir, pero también los voy a colar. Es importante que el zumo de limón lo colemos. Entonces, lo suficiente, chicos, no es necesario exprimirlos mucho. No queremos el amargo del limón, sino queremos la acidez. Listo, lo único que faltaba, chicos, era nuestro huevito, ¿correcto? Entonces, la receta del pisco sour sencilla, recuerden siempre, 3, 1, 1, 1. 3 onzas de pisco, 1 de limón, 1 de jarabe y 1 aproximadamente de clara de huevo, ¿correcto? Tenemos nuestro pisco Intipalca y vamos a echarle a nuestra coctelera 3 onzas. Y ahora procedemos al zumo de limón. De zumo de limón tenemos 1 onza completita. Y nuestro jarabe de goma simple que le hemos hecho al momento. Y por último, nuestra clara de huevo. Y acá les tengo un tip. Lo que queremos lograr con el pisco sour es esa espuma, esa emulsión rica que tenemos en la parte de arriba. Esta emulsión se logra gracias al batido. Entonces, lo que yo suelo hacer para lograr una espuma óptima es, primero hago un batido de 15 segundos fuerte con hielo, luego paso a retirarle el hielo y hacer un batido que se llama al seco. Un batido ya sin el hielo porque ya cogimos la temperatura que queríamos, ya diluimos el cóctel lo suficiente y terminamos por hacer un batido al seco. ¿Para qué? Para lograr esta espuma rica que queremos que esté en la parte de arriba de nuestro pisco sour y que perdure mientras lo tomamos. Porque lo que no queremos es que se vaya aguando, que se separe de alguna manera. Como he estado con esto reposando un poquito, le voy a quitar el excedente de agua. Como estamos todavía agregando los ingredientes, el hielo se va a ir diluyendo. Le voy a agregar unos cubitos más para darle más temperatura y procedemos, chicos. Perfecto, le hemos dado temperatura al cóctel y hemos diluido lo suficiente. Así que, como les comentaba, lo que quiero hacer ahora es quitarle el exceso de hielo, lo voy a poner por acá, ¿ok? Le voy a quitar el hielo y lo voy a volver a batir al seco, sin el hielo. ¡Listo! ¡Perfecto! Lo hemos batido al seco.
Destapamos nuestra coctelera y procedemos a traer nuestro vasito, que lo tengo en el frío. Aquí está. Ahora procedemos a servirlo. ¿Cómo lo sirvo? Le hago un doble colado, porque es probable que en la coctelera hayan quedado pedacitos de hielo que no lo quiero en el cóctel porque lo va a diluir. Así que con un coladorcito comienzo a echarlo así. Para terminar, unas gotitas de amargo de angostura, que es lo más clásico. Yo aquí en el restaurante tengo un bitter de chocolate, que hará darle un toque diferente, pero el amargo de angostura viene bien. Lo que quiere lograr el amargo de angostura en este cóctel es que al momento de llevarnos el cóctel a la boca, no sintamos el olor de la clara del huevo, sino un poco este bitter que tenemos aquí. Y listo. Salud. Pisco Sour. El dulzor perfecto, la acidez perfecta, el pisco quebrante es uno de los mejores para hacer un pisco sour. ¡Salud!